Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, vamos a dar inicio ya a nuestra sesión número 4 del módulo 1 de la semana 1. Esta semana estaríamos finalizando ya la primera sección. Esperando pues que hayan podido realizar sus laboratorios. Recordarles que hay un laboratorio final para que lo puedan hacer el día de ahora, lo dejen terminado ahora y la otra semana poder iniciar la sección 2, siempre del módulo 1. Ya voy a hacer un breve recordatorio de todos los contenidos que vamos a estudiar la otra semana. Ahora vamos a terminar de desarrollar el tema de ayer que tenía que ver con las nuevas P del marketing, que ya van involucrando el marketing digital. Vamos a escuchar los aportes de la lectura que ustedes pudieron ahí hacer, investigación, y que me comenten qué encontraron. Y después de eso estaríamos viendo contenido nuevo, que es el marketing. Ya vamos a hacer un versus del marketing convencional versus el marketing digital, y ahí asimismo estaríamos estudiando algunos términos que deben de conocer cuando de marketing digital se habla. Así que vamos a dar inicio porque yo veo que ya están ahí la mayoría. Hoy sí vamos a tomar asistencia en unos 20 minutos para que se terminen de conectar. Lucía dice, he hecho dos laboratorios, creo que son, si no me equivoco, tres, permítanme. Ahorita vamos a revisar antes de pasar a contenido. Me voy a meter a la plataforma para que podamos verla juntos. Ya les comparto pantalla, permítanme. Vamos a ver cuántos son. Vamos a reconfirmar ese dato. Por acá, a las personas que te habían tenido problemas con la plataforma. Ya no pusieron nada en el chat, supongo que ya les resolvieron. Vaya, espérenme, aquí estamos. Aquí está el primer laboratorio, miren. El laboratorio 1. Aquí está el laboratorio 2. Que este laboratorio va después de lo que vamos a ver ahora. Por eso les decía que si lo pueden hacer hoy mismo sería fantástico. Si no, tendrían que hacerlo mañana en la mañana por tarde, pero no dejar esto para el lunes. Este es el laboratorio 2. Si le doy aquí siguiente, vamos a ver si hay otro. Creo que no, creo que estaría el otro hasta la final de la semana 2. Sí, solo son dos. Ah, pues sí, Lucía, solo son dos. Y en la semana 2, o sea, la otra semana, habría un laboratorio 3 que está aquí, mire. Y creo que ahí es donde está el final, pero es de la semana, al final de la semana 2. Creo que está por aquí, permítame, déjeme corroborar. Sí, el examen final es hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Ah, pues sí, son dos laboratorios. Los que ya los hicieron, pues ya en teoría estaría finalizado el tema evaluativo. Vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir. Bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase, conociendo qué fue lo que investigaron sobre el tema de la nueva P del marketing, cuáles van a ser los aportes de cada uno. Pueden empezar dando sus opiniones, levanten la mano y yo les voy a ir dando la palabra para que podamos dar inicio a esta sesión. Bienvenido y buenas noches a los que se van incorporando. Comenzamos. ¿Quién quiere darme la primera participación? Recordarles que habíamos hablado de las cuatro nuevas P del marketing y yo les decía que probablemente podían encontrar hasta 7 o hasta 10 nuevas P. Pero la que les dije que podíamos trabajar y estudiar e investigar era el tema de la personalización, la participación, el peer-to-peer o par-a-par y las predicciones modeladas. Entonces, no sé si alguien ya tiene algo por ahí que nos pueda compartir su aporte. Voy a dar un espacio de 10 a 15 minutos para que podamos compartir este tema. A ver qué investigamos acerca de las nuevas P del marketing.
Personalización, participación para par o peer-to-peer y las predicciones modeladas. Yolik. Dígame, Isa María. Mire, lo que yo estuve leyendo es que al aparecer nuevas tecnologías, más el marketing digital, obligaron como a dar un nuevo enfoque. Ahora está más basado en las personas, en los clientes, porque son como el núcleo central de todas las campañas y acciones que se ejecutan. Esto también con la aparición del Internet, que revolucionó la vida de las personas y la forma de vender y publicitarse. Ya no como antes, que era la manera tradicional, que eran las 4 P's iniciales, ¿verdad? Las iniciales de producto, precio, distribución o plaza y promoción, que por eso se hicieron estas nuevas, que sí, sí aparecieron más. Pero yo sí me enfoqué en las 4 que usted nos dio ayer para estudiarlas. Entonces sí encontré personalización, que hay que hablarle no masivamente al cliente, sino que hablarle de acuerdo a sus gustos e intereses. Ocupar herramientas digitales que nos ayudan a entender el comportamiento de los clientes, por ejemplo, como lo que hace Facebook, Amazon y otras plataformas que ofrecen productos de acuerdo al tipo de navegación que vaya teniendo. Porque, por ejemplo, uno compra un libro de, no sé, Jane Austen, por ejemplo, y empiezan a aparecerle tipos de libros parecidos que uno tal vez no había pensado comprar, pero que le pueden interesar, ¿verdad? Entonces, eso logra que uno tenga más conexión con una marca o con una, sí, con una marca, con una plataforma. También leí sobre la participación que el objetivo principal es integrar a los clientes en las diferentes estrategias del marketing digital. Yo aquí tenía duda si esto era como el co-create que se llama en publicidad, porque yo trabajo en agencia de publicidad y hemos hecho ese tipo de ejercicios de co-creación, donde se busca la manera de darle voz a los usuarios. Donde se Pero toma ahí en tú puedes. cuenta la opinión. Ajá, exacto. Sí, sí tiene que Entonces. ver con eso, Isa. Ah, ok. Sí. Entonces, sí, porque yo participé en una campaña que hicimos de Toyota, por ejemplo, de Toyota Corolla, donde se le estaba haciendo como un homenaje al Corolla. Entonces, se incitó a que la gente, los usuarios que lo tuvieran, participaran y llegaran y se reunieran todos los Corolla de todos los años y se hizo un comercial con todos ellos. Fue Mire qué súper bonita la interesante. experiencia. Ajá, fue súper bonita la experiencia y ahí nos dimos cuenta que también habían clubes de gente que tenían Corolla. O sea, una cosa súper interesante que se hizo y el cliente quedó súper contento. Claro, y la Después. gente que no era del club, después se debe haber hecho del club. Exacto, y se fueron dando cuenta porque se hizo todo un movimiento. Qué bueno. Entonces, ajá, y después lo del par a par, que las personas, esto es como el boca, bueno, no es como el boca a boca, ¿verdad? Pero es como que las personas confían más en las opiniones, creo que no solo de sus allegados, porque a veces uno ve un producto que uno quiere comprar y se fija más en los comentarios a ver si es cierto. O uno mira, ay, no sé, por ejemplo, se ha puesto de moda eso de los trabajos en línea. Y uno si se mete en los comentarios dicen estafa o este sí es cierto, o cosas como esas. Entonces, como que quiero saber si eso es ese par a par, que uno cree más que en la publicidad, más en los allegados, en los comentarios que uno revisa en las redes sociales. Y Sí, el. ajá, Ajá. continúe. No diga, diga, siga, siga. Ok. Y de último estaba viendo. Ah, bueno, no, y en el par a par también estaba la parte de lo que hace Spotify, por ejemplo, que permite sincronizar nuestras redes sociales, que podemos compartir nuestros contenidos y eso ayuda de alguna forma a que los usuarios, como que se genere confianza entre los usuarios con las marcas. Y de último, el predictive modeling, que eso es como identificar y captar a los clientes, pero esto ya más en función de factores cuantitativos, ¿verdad? Esas herramientas
como programática y esas cosas que se pueden hacer para que se pueda tener algo de interrelación con los usuarios, medirlo y ese tipo Las de cosas. métricas. Las métricas, ajá, y las todas Correcto. estas herramientas, ajá. Correcto, correcto. Mire, mire qué interesante su aporte, Isa María, porque al final lo explicó y lo fue aplicando también a ejemplos. Y esa es la ventaja de, esto ayuda más bien a poder entender más de qué se trata, porque fíjese qué interesante lo que usted nos comenta de, de lo que hizo la agencia en el tema de lo de los Corolla, de la marca Corolla. Si usted se fija, si bien es cierto, tuvieron una participación los clientes, eso también ayuda a personalizar, fíjese, eso también ayuda a que tengamos como una interacción más personal y más directa con el cliente, a pesar de que esto está relacionado con el marketing digital, porque aquí es donde viene y hace fuerza y toma fuerza el concepto de la evolución, en donde hablábamos de que nos preocupamos más ahora por lo que realmente necesita el cliente y cómo se lo vamos a solucionar, independientemente de la herramienta que utilicemos. Es bien importante cuando hablamos de e-commerce, por ejemplo, o de tiendas en línea o compras en línea, porque lo que usted decía puede perderse ciertas cosas o pensar más bien que se puede llegar a perder como esa personalización o esa participación. Vaya, cuando hablamos, por ejemplo, de la participación, hablamos de escuchar y tomar en cuenta la opinión de los clientes, que en el marketing tradicional eso podría relacionarse con los focus group que se hacían antes, bueno, que todavía se hacen de manera, hace poco yo participé de unos que se hicieron por medio de un Zoom. Entonces, al final, como se está ocupando una herramienta digital, entra como marketing digital, pero haciendo un focus group de 10 personas que estábamos, digamos, invitadas a este focus group para dar nuestras opiniones acerca de cierto producto del que participé. Ya se lo voy a comentar cuando estemos dando, cuando ya estemos haciendo el resumen. Y eso también permite que que los clientes tengamos como ese acercamiento, como dice Isa María, de las marcas. Gracias, Isa María, por su aporte. ¿Alguien más que haya investigado algo diferente o que esté en relación con lo que Isa María dijo, pero cómo lo percibieron ustedes también? Porque puede ser que todos hayan leído lo mismo, pero cómo ustedes lo perciben y lo aplican a un ejemplo, así como lo aplicó Isa María, que trabaja en una agencia. ¿Quién más quiere dar su aporte? Arleni, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que yo investigué y los otros conceptos que yo descubrí fue lo de personas, procesos, personas, presencia, procesos. Entonces, estaba viendo que donde decía que es de personas, dice que realmente la empresa tiene que analizar en sí las necesidades de la que nosotros se puede decir como clientes tenemos o lo que las personas necesitan. También dice que esto es lo que tiene, bueno, como una empresa, si yo tengo una empresa, yo tengo que ver las buenas relaciones y también la experiencia que mi cliente se va a llevar. Entonces, eso al final es como que, digamos, si yo le doy un buen servicio, un buen producto a las personas, lo que yo voy a obtener va a ser la fidelidad, se puede decir, de las personas hacia mi servicio. También estaba viendo qué es los procesos. Entonces dice que en los procesos son los métodos que nosotros vamos a utilizar para hacer para llegar al cliente. Por ejemplo, yo estaba viendo cómo le estaban dando mucha publicidad a una tienda. Entonces, a mí me gustaban sí, los productos que esta tienda tenía. Entonces, yo visité esta tienda. Pero al momento de yo entrar, es como que, o sea, es bueno que la persona, digamos, que yo digamos, si yo voy a atender a mi cliente, es bueno que yo le pregunte qué necesita, qué es lo que está buscando, o en qué yo le puedo ayudar. Pero con estas personas lo que pasó fue que yo le dije que iba a ver, que iba a observar todos los productos que ellos tenían. Pero es como que, o sea, yo entro y en cada pasillo me andan siguiendo. Entonces, no es que a mí me moleste que digamos que yo voy a hacer algo malo, sino que yo también necesito como mi espacio, pues. Por ejemplo, digamos, si yo soy una mujer que anda buscando prendas,
se puede decir, como brasieres, y si el que está teniendo es un hombre, o sea, yo me voy a sentir hasta incómoda que esta persona ande detrás de mí, y a veces hasta uno piensa como que ellos, no sé, como que yo uno dice, como que yo me voy a robar algo, ¿va? O algo así, comentarios así. Entonces, y tienda, como... se refiere a un punto físico. ¿Perdón? Se refiere a un punto físico. En un punto de venta físico. Sí. Ajá, continúe. Entonces, en eso de los procesos, dice que es como, bueno, lo que leí y lo que yo pude entender es que cómo vamos a tratar al cliente. Es de ser sociable, pero tampoco, o sea, como este ejemplo que invadirlo. Yo estoy haciendo. Ajá, invadirlo. Por ejemplo, en Santa Tecla también hay un lugar de, como que venden como juguetes y cosas así como del hogar. Entonces, nomás usted entra, pues, no, realmente hasta que usted sale, estas personas la dejan como de seguir. Entonces, es como bien incómodo, mucho me puede gustar el producto, mucha necesidad puedo tener, pero como experiencia a mí, no, pues, yo no vuelvo a ir a ese lugar. También dice que está la presencia que es del producto, es como el contacto del negocio. Y dice que esta también puede ser física y virtual. Solamente. Ok, muchas gracias, Arleni. Sí, fíjese lo interesante de encontrar esta información, ¿verdad? Porque justamente cuando hablamos de personas, como decía Arleni, se refiere al tema de la personalización. Y sí, en la parte de los procesos, tanto físico, tanto en un punto de venta físico como en un punto de venta en línea, si por algo el marketing digital ha tomado como fuerza y es un éxito ahora, es porque si hay un acompañamiento de parte de un asesor virtual, pero el tema aquí es que no es invasivo. Cuando veamos el versus, se van a dar cuenta a qué me refiero. Porque en el marketing tradicional, lo que sucede, y hablamos ya en un punto físico de venta, como el ejemplo que ponía Arleni, es que hay un momento que el asesor de ventas llega a ser invasivo y no tiene como un equilibrio para que el cliente se sienta cómodo. Ahora, no a todos los clientes les molesta, pero es que eso es parte de la capacitación que deben de tener los asesores y darse cuenta que el cliente sí necesita el acompañamiento casi a la par y qué cliente no lo necesita. Y ahí es donde entra el tema de conocer esa tipología variada de los clientes que podemos llegar a tener para saber cómo voy a tener el abordaje con este cliente. Si yo detecto, es que no sé, porque no he hablado con el cliente, entonces yo no sé si le parece invasivo o no le parece. Hable, acérquese una primera vez y si usted de plano ha aprendido a conocer el comportamiento de sus clientes, usted lo va a detectar. Usted se va a dar cuenta si este cliente quiere o no quiere ese apoyo de andar de hombro a hombro, ¿verdad? O si realmente este cliente necesita su espacio, como dice Arlenio. Pero miren, y en el tema de los puntos de venta físicos debería de ser mucho más sencillo porque hay un contacto directo con el cliente, que también tiene que ver mucho con la personalización, pero el enfoque ya va en el marketing, digamos, convencional, ¿verdad? O sea, es un tema que hay que cuidar, pero sin descuidar la parte de la atención al cliente, porque hay clientes que dicen, yo entro a un lugar y no me atienden, o sea, me ven y me ignoran. Entonces, uno tiene que saber cómo abordar a este cliente y hasta dónde lo va a abordar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ahora que está en el tema de las tiendas en línea y las compras y todo, que usted puede ahorrarse dinero comprando el producto en otro país y que ya puesto aquí le va a costar mucho más barato que comprarlo en un almacén, hay una parte que sí, sí hay una personalización, pero tal vez no es tan invasiva porque es una compra en línea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No sé si les dije ayer, nosotros con mi esposo estábamos pensando íbamos a comprar dos juguetes de una moda que anda con mi hija ahí. Entonces, quería, como anda con esa onda de esta caricatura, investigamos en Simán y en Simán estaba 3 veces más alto el precio de lo que lo pudimos conseguir en internet, de lo que pensamos lo podíamos conseguir en internet.
tres veces, dos veces más alto. Entonces empezamos a investigar y como ahí con la foto que encontramos en Simán, esa misma foto la podemos ingresar a eBay o a Amazon o a cualquier aplicación de tienda en línea y empezar para poder cotizar. Entonces, para no hacerle largo, cotizamos, lo encontramos igualito, el mismo, más barato, por supuesto, si en Simán nos iba a costar, por decirle, uno de los que íbamos a comprar nos iba a costar $30, en eBay nos costó 15 y puesto aquí ya llegaba 20 y a el otro que encontramos acá costaba creo que 25 o 30, no me recuerdo, no costaba más, perdón, costaba como 45 porque eran todas las figuras y en el internet, no me van a creer, lo encontramos a 10 y puesto aquí ya salía como en, no me acuerdo si en 15 o 18, por ahí. Entonces nosotros dijimos, bueno, compremos. Y lo compramos, claro, estamos hablando de un e-commerce, de una tienda en línea. Lo compramos y pensamos que lo estábamos comprando a destiempo porque queríamos que nos viniera antes del 15 de agosto. Entonces fue como, bueno, comprémoslo y ojalá que venga, porque la piñata igual es hasta el 18, si no viene el 15, que por lo menos el 18 esté todo aquí, vea. Y fue como, bueno, lo compramos. Y justamente hace unos días mi esposo me dijo, porque en esta... En este, digamos, shipping que lo compramos, que, o donde nos iba a llegar, la libra es mucho más barata y además nos garantiza que podemos seguir la ruta del producto. Y entonces pudimos ir viéndolo por medio de la aplicación en donde estaba, que si había llegado a Estados Unidos, que si había llegado a El Salvador, que si ya estaba en el buzón y bla, bla. Y entonces cuando llegó el primero, mi esposo me dijo, ya llegó el primero, pero esperemos a ver si llega el segundo en estos días y vamos por los dos de un solo. Y llegó el segundo y ahora me dijo, mira, acompáñame, vamos a traerlo, pero es que porque vos te puedes bien el juguete y así lo revisamos ahí en el momento. O sea, tienen una garantía de un seguro que si el producto no viene como lo habíamos pedido, o nos comunicáramos con el proveedor y ellos se encargaban de devolvérselo sin cobro alguno y bla, bla. Entonces, pero fíjense que a lo que voy es con este ejemplo. Todo fue en línea. Todo fue puro marketing digital, pero a mí lo que no me gustó al llegar al lugar ahora, porque eso es lo que a mí me gusta siempre hacerle entender como a mis estudiantes de esta área, de que no podemos perder el tema de la personalización pensando en que porque es digital, la personalización solo se va a hacer con un asesor virtual. No, hay una personalización física que nunca va a cambiar, que es lo que hablábamos ayer. Hay cosas que aunque la evolución vaya avanzando en cuanto al marketing y a la tecnología, no hay cosas que no van a cambiar. Y lo que nunca va a cambiar es que aunque usted compre un producto en línea, siempre va a haber un contacto físico con la persona que se lo va a entregar. Eso es sí o sí. No ha venido todavía el producto que pueda volar solo. No hay todavía teletransportación y que se lo van a meter en una máquina y le va a aparecer en el closet. O sea, eso no existe todavía. Aunque la tecnología avance, eso no va a cambiar, no va a existir. Entonces, siempre hay un contacto con alguien que se lo entrega, que a lo mejor no es su proveedor, pero está haciendo el servicio de entrega. Por ende, representa en un momento a la marca con la que usted está trabajando o comprando. Y fíjense que llegamos y solo había una clienta. Y había, no, habían dos clientes, un señor y una señorita. Y habían dos personas atendiendo, ¿verdad? Que están en la máquina viendo cuál es su producto, si está su paquete o no está, bla, bla. Pero fíjense que la sucursal es chiquita y si algo a mí me molesta es que cuando usted entra a un lugar no lo salude. Entonces a mí me puede eso. Yo lo que les digo, yo no puedo dejar la parte de mercadotecnia, atención al cliente y ventas en la casa cuando salgo. Siempre ando con ese ojo que me critican todo el mundo porque dices, es que todo te fijas, pero dejaría de ser lo que soy. Entonces en cuanto a mi área profesional, y fíjense que entramos con mi esposo. Y sí, la señorita estaba atendiendo a la señorita y el caballero que estaba ahí estaba atendiendo al señor. Al señor ya le estaban entregando, a la señorita le estaban rastreando los paquetes. Pero les estoy hablando que era súper chiquito el local. Entonces, cuando entramos, si ellos nos hubieran dicho, buenas tardes, bienvenido, ya los vamos a atender, con eso hubiera sido suficiente para que yo como clienta diga, ah, ya me vieron. ¿Me entienden? O sea, ya me visualizaron. A pesar de que es chiquito y que yo sé que ya me habían visto, siempre es importante generar como esa relación entre el cliente y decirle, no te ignoro, solo dame chance, estoy atendiendo a alguien más, pero ya te saludé porque ya te vi.
¿verdad? Entonces, y no, para nada. Entramos con mi esposo, nos paramos, no había un indique de cuál era la fila, no sabíamos si ellos llaman, habían unas sillas ahí, pero no sabíamos si nos teníamos que sentar, porque si llegaba otra persona le iban a atender primero, no sabíamos. No había indicaciones de dónde pararse para hacer fila. La lógica nos dijo, bueno, parémonos detrás de esta señorita, porque entendimos que al señor ya le estaban por entregar su paquete, por ende ya había pasado por ese paso o ese proceso, porque eso también tiene que ver mucho con los procesos. Y fue como, bueno, nos paramos. Y yo con mi esposo le digo, mira, mira, si algo me mata, ay, ya sé qué me vas a decir, me dijo todavía. Es que César, le digo yo, no nos saludan, ¿qué les cuesta? Pero yo hablando suavecito con mi esposo, ¿qué les cuesta decir buenas tardes, bienvenidos? Solo para que nosotros como clientes digamos, ay, ya nos vieron, ya nos vieron. Nos podemos sentar porque ya vieron que venimos nosotros y que si viene otro más, nos toca a nosotros, pero no. No, 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 nada. O sea, no hubo interacción, no hubo personalización, no hubo nada ahí. Y yo brava. O sea, ya me temblaba el ojo, ¿verdad? Porque si algo no soporto es la mala educación, porque yo siento que el saludo es parte fundamental del speech en la atención al cliente y en las ventas. Y yo dije, qué barbaridad. Y lo que decían ayer, creo que fue, no me acuerdo si fue Luis Alberto o no me acuerdo quién fue, pero lo que decía ayer alguien, es que a veces también el cliente llega contento, pero una actitud así hace que el cliente ya se quede como, puya, ¿qué onda? Y más uno que se dedica a esto, ¿eh? Y es como, qué terrible, o sea, que todavía hay a gente que no salude cuando ve entrar a un cliente a la sucursal. Y eso que nosotros dijimos buenas tardes, ¿verdad? Y nada, dígame, Luis. Hola, buenas noches. En lo que usted estaba comentando, ¿verdad? Donde yo trabajo, el saludo es importante, ¿verdad? Nosotros nos capacitan con un paquete que se llama paquete WOM, que sinceramente WOM significa unas palabras en inglés, yo para el inglés soy algo mal, no me acuerdo sinceramente lo que quiere significar, pero encierra aquello desde primero el saludo al cliente, ofrecerle un vaso de agua, ofrecerle café, que se siente, que pase a la sala de ventas, ofrecerle algún folleto si necesita ver el material, ofrecerle ir a ver el material si necesita. Yo trabajo en ambos lados, ¿verdad? En contacto físico con el cliente y ocupo también mis redes sociales para interactuar con los clientes, ¿verdad? En el trabajo me hacen como burla, me dicen el internacional, porque yo a veces le digo al gerente, fíjese que tengo un pedido para Usulután, tengo un pedido para San Miguel, para San Salvador, y él me dice, y es el cliente, allá va a llegar a cancelar y allá va a llegar a retirar, y yo estoy en contacto con el cliente, pues solamente por las redes sociales o por llamada, ¿verdad? ¿Y usted está Entonces, dónde? En Santa Ana. En Santa Ana, imagínense, ajá. Ahora entiendo por qué le dicen así, ajá. Ajá, entonces me hacen como concepto de burla y de sorpresa, ¿verdad? Porque en verdad yo estoy a veces tranquilo con el celular en la sala de venta y me paro y le voy a decir al gerente, necesito que me mande un pedido para, bueno, hace poco vendí $4,000, yo vendo techo, ¿verdad? En Usulután. Y él me dijo, ¿seguro? Me dijo. Y le digo yo, ahí va a llegar el cliente, y cabal, lo más tardar a veces 2 horas llega el cliente, cancela y se lleva el material. Entonces yo agarro los ambos lados, ¿verdad? Tanto y la cuando llegan interacción meramente en línea. Sí, correcto, en línea, lo más que el cliente a veces. Hay unos clientes que solamente como por las redes sociales, ¿verdad? Hay otros clientes que me dan su número de teléfono y yo estoy en contacto por llamada. Y siempre es como lo del saludo, tanto cuando llega físicamente el cliente a la tienda, como cuando estoy interactuando con ellos en forma digital, ¿verdad? Claro. Siempre está como aquella amabilidad. Bueno, que digital no le puedo ofrecer yo al cliente un vaso de agua o un café, ¿verdad? Pero claro, el cliente observa con las palabras o por escrito la forma de trato del vendedor hacia él, ¿verdad? Sí, es que los clientes somos súper perceptivos, ¿vea? Y súper persuasivos. Y las percepciones que nos puede dar un texto también nos puede decir si el vendedor está siendo amable o si solo me está atendiendo, porque ni modo. O sea, ahora somos tan digitales
que hemos aprendido a leer hasta cómo nos están atendiendo. O sea, todos creo que por experiencia de WhatsApp y todo, usted hasta ya sabe cuando alguien le sale pesado en el chat, pues, y entonces usted sabe, este no me quiere atender o este sí, vea, hemos llegado a tener como ese don de poder leer entre líneas si realmente nos están atendiendo con gusto. Y es bien incómodo cuando es físicamente, es peor, porque usted llega, yo siempre salgo con mis expectativas bien altas y yo iba bien contenta que el producto nos había llegado a tiempo y rápido y barato. Entonces, que llegue yo y que no me saluden, puede, miren, les voy a ser bien sincera, no terminé enojada pues al final porque después nos atendieron y la chica que estaba atendiendo me logré percibir como que era nueva y el otro muchacho sí realmente él conocía mucho, pero no, la verdad es que no sé por qué no nos saludaron. Pero es lo que les digo, también puede ser a veces falta de capacitación, a veces gente que pues los contratan porque son expertos en algunas cosas, pero no hay nadie que les dé como ese acompañamiento también como supervisar de decir, mire, cuando el cliente entre, saluden, ¿verdad? Probablemente, o no es que no lo hagan, probablemente lo hacen, pero en ese momento, no sé, se les escapó, no sé, quiero pensar que ya era tarde, eran las 3:30, ya tenían a saber cuántas horas de estar trabajando, no es justificación, pero para darles el beneficio de la duda, porque realmente en lo demás todo súper bien, todo nice, o sea, después nos atendieron, ¿verdad? Después la chica, pasamos con la chica porque el muchacho era el que despachaba el producto, pasamos con la chica, nos preguntó el nombre, el código, y todo, ya le dijimos, la chica era nueva porque mi esposo le hizo una pregunta con lo de la garantía y ella se puso bien nerviosa y solo le dijo, permítame caballero, ya le voy a, solo le termino de rastrear su producto, o sea, como que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, nos dio a entender de manera amable, pero miren, cuando uno es experto en lo que hace, lo logra. Logra estar haciendo una cosa en la computadora y estar hablando otra cosa con la boca. Entonces nos dimos cuenta que ella todavía no tenía esa habilidad, entonces ahí logramos captar como que era nueva, y una palabra que dijo, sí, solo permítame, caballero, que termine de arrastrarle su paquete porque no estoy muy informada bien cómo funciona la garantía, pero ya le voy a investigar. Entonces dio de, ah, esta bicha es nueva. Dije, vaya, no rastreó, lo encontró, le pagamos, y ya después nos pasamos con el muchacho. Ya el muchacho nos entregó el paquete y ahí sí, ya nos le volvimos a hacer la pregunta porque escuchamos que él le estaba explicando eso mismo a la señorita que estaba entregándole. Entonces yo le dije a mi esposo, sí sabe, le dije a él, preguntémosle. Y cabal, le preguntamos a él, o sea, ellos sí manejan bien su speech en cuanto a la presentación descriptiva de lo que ellos venden, que en este caso es un servicio de paquetería, entrega y todo eso. Y sí conocen bien el tema de las aplicaciones en compras en línea. Yo le hice otra pregunta y le dije, mire, y ustedes también se puede pedir por medio de Alibaba y lo podemos traer por aquí. Y el muchacho me empezó a explicar que sí, pero me dijo, mire, con Alibaba el problema es que como viene de China, en Estados Unidos, cuando llega a Estados Unidos el rastreo se pierde, entonces ya después de Estados Unidos para acá ya no se puede ver el rastreo, solo lo puede ver de China a Estados Unidos, entonces, porque esa aplicación es, así trabaja, bla, bla, y además se tarda, lo mínimo que hemos recibido es en un mes y lo máximo hasta 6 meses. Entonces, eso es lo que sucede cuando son tiendas de China, me dijo él. O sea, el tipo sabía y es como eso, como que alivia un poco el dolor del cliente de que no hubo un saludo, pero tenemos que ser cuidadosos en esa parte, ¿verdad? Por lo mismo que estamos hablando de las aplicaciones de las 4P. Ahí podemos perder un cliente, porque aquí en este caso nosotros somos más tranquilos con mi esposo porque nos dedicamos a esto y somos un poco más comprensibles, pero hay clientes que no, o sea, esperan una buena atención y punto. Y no le importa si el cliente, si el vendedor después le explicó, le resolvió y le entregó, se van con un buen sabor por un simple, por un simple hecho que no le saludaron. Entonces esa es la parte como hay que cuidar un montón eso cuando hablamos del marketing mix, por ejemplo. Para ir haciendo como un cierre de estas 4P, sí, todo lo que han aportado las compañeras son válidos. La personalización siempre se va a referir como a la creación ya de productos que sean adaptados a partir de las necesidades del consumidor, como lo dijo bien
y Samaria cobra como mayor importancia la parte también, en este caso, de la segmentación, porque así podemos conocer bien qué es lo que realmente necesita el cliente. Entonces, hacemos cosas más específicas, que sean adaptadas a cada segmento que esté ya definido en nuestra marca, y eso siempre se va a manejar como una estrategia del marketing mix, que es una manera sencilla de verlo. Sería también como imaginar que tenemos publicidad también a partir de recomendaciones de nuestro producto, tal y como lo hacen este tipo de plataformas como Amazon, como eBay, como Alibaba, etcétera, ¿verdad? En la parte de participación, pues esta P es como la razón de ser de las marcas, crea como una comunidad, como decía también Isa María, que ponía el ejemplo de la comunidad de todos estos clientes Corolla, y cuidar de esta comunidad porque era de la marca de la que estaban haciendo una publicidad. Entonces aquí, digamos que en este caso, el centro de este elemento era la creación de valor que le estaban dando a esta marca. Entonces aquí es necesario como también aportar un contenido y experiencias que sean buenas para los clientes, como fue el hecho de juntarlos a todos y tomarlos en cuenta para un anuncio, a tal punto que este cliente sienta como ese deseo también de compartir este conocimiento que él tiene de la marca, esta pasión que tiene por los Corolla en este caso. Una manera también de lograrlo sería como preguntarle al cliente qué es lo que le gusta de esa marca, qué es lo que busca en la marca, en la innovación, en la creación, porque si bien es cierto, estaban todos los de la marca, pero me imagino habían carros también más antiguos y otros más recientes. Entonces, ¿qué querían ellos de la marca actualmente? ¿Qué buscan? Algunas marcas han sabido sacar realmente provecho de estos elementos, brindando la oportunidad al cliente de aportar realmente a la creación de nuevos productos. Y un ejemplo de esto puede ser el tema de la marca que mencionaba Isa María. Esto para facilitar también el trabajo de repente en las redes y aumentar, por supuesto, la productividad. En el caso del par a par o peer to peer, lo de las recomendaciones que también mencionaban las compañeras es importantísimo porque habla de o hace mejor o da relevancia a las recomendaciones de los terceros, ¿verdad? En base a que estos elementos pues ayuden siempre al marketing mix digital. Entonces el consumidor aquí, digamos que ha dejado atrás esa parte de de ser ingenuos y de confiar y ahora confían un poquito más en un amigo o en una opinión sobre un producto que en el equipo mismo de marketing, fíjense, de una marca. Por eso es que las marcas deben de ser bien cuidadosas con su publicidad y todo, porque si algo nos daña y nos lo hacen ver en público y viralmente, nos puede perjudicar porque ahora ya no somos tan ingenuos, ya es como, si mi amigo dice que a él le fue mal, ya lo pienso tres veces y le doy la oportunidad. Incluso confiamos en comentarios de gente que ni conocemos, pero que lo leemos porque decimos, y si es mentira y si es verdad, lo que ponía el ejemplo Isa María, de esos formularios que pagan por llenar formularios en Google. Yo ya he visto esa publicidad y supuestamente pagan bien, y cuando me meto a ver, hay publicaciones que solo maravillas hablan, pero hay otras en donde he hablado mal. Pero todavía no soy tan confiada de decir, aquí todo el mundo habla bien, porque al final sí hablan bien, pero yo no conozco a esa gente. Entonces ya es como, me pongo una barrera. Y ya, pero si me lo dijera mi mejor amiga, que ella ya lo intentó y que es verdad, lo hago. Así, a ojos cerrados, lo hago. Entonces, esa parte, por eso es que el marketing digital la debe de cuidar. Las opiniones de terceros es fundamental para los clientes ahora, es parte de un influenciador dentro de nuestro cerebro, ¿vea? Y como parecido mucho al boca a boca en la parte tradicional. Y para cerrar con las predicciones modeladas, el análisis del comportamiento del cliente es vital en cuanto a este elemento se refiere, porque las predicciones de dicho comportamiento se van a hacer o se hará con el objetivo de ejecutar acciones que den gusto en el blanco de lo que quiere la marca. Entonces existen muchísimas herramientas que nos van a ayudar a medir, a hacer un monitoreo que nos pueda ayudar a realizar estas predicciones y que analicemos realmente esta información.
Entonces, esto hay algunas que, algunas como, algunos plataformas que nos pueden ayudar a medir, a tener como estos indicadores que son gratuitas, como el Google Analytics. Entonces, aquí está, digamos, que es la más utilizada hasta el momento, y en Internet esto incrementa en los canales de comunicación y promoción de nuestros productos y servicios. Los medios con los cuales podemos alcanzar a nuestro cliente o a nuestros posibles clientes son cada vez más, desde las redes sociales hasta programas de afiliados, campañas de email marketing, acciones en dispositivos móviles o incluso en motores de búsqueda. Entonces es vital que consideremos cuáles vamos a usar y cómo el comportamiento del consumidor se da en estas plataformas, pero yo necesito saber controlar esta parte. Medir, porque si yo no lo mido y no lo controlo, no voy a saber si realmente me está funcionando la plataforma que elija. Si elijo redes sociales, necesito poner qué indicadores voy a medir. Si elijo el email marketing, ¿qué es lo que voy a medir ahí? Entonces, eso lo vamos a ver la otra semana que vemos las métricas. Entonces, esa parte es importante que quedara clara para que podamos ya pasar a la parte del versus. ¿Hay preguntas hasta aquí? Bien, si ha quedado claro, vamos a pasar a la parte del tema de marketing tradicional versus marketing digital. En esta parte, nada más para hacer un recordatorio de lo que vimos el día uno, primero sería cómo entender si el marketing tradicional versus el marketing digital tendría como relevancia en escoger un ganador. ¿Cuál ganaría si me tocara elegir ahorita uno? ¿Cuál ganaría? O si realmente hemos llegado a comprender que uno no puede estar sin el otro, que siempre van a existir los dos. Hay que entender que Internet trajo muchos cambios para diversos aspectos de las relaciones humanas y la manera también como las empresas atraen, cómo se relacionan y cómo le venden a sus clientes. Esto le abrió entonces este paso al marketing digital. Entonces, ¿pero qué de diferente tiene frente al marketing tradicional? ¿Realmente es mejor? ¿No lo es? ¿O simplemente es diferente y ya? Entonces, vamos a definir de qué trata cada uno para recordar el marketing tradicional. Entonces, surgió y lo vimos en el día uno a partir de acciones hechas por las personas para producir en masa y divulgar información. Entonces, obviamente ha tenido una evolución, pero así empezó. Este tipo de marketing buscaba principalmente el aumento de ventas a partir de la producción y a partir de estrategias de comunicación que eran masivas, pero no se preocupaban mucho en aquel entonces por realmente conocer cuáles eran las necesidades del cliente, a pesar que el marketing nos dice que es la disciplina que estudia los mercados y que estudia los comportamientos de los consumidores o de los clientes. A pesar de que el concepto siempre ha sido el mismo, el marketing era muy, muy enfocado a la producción y a la venta. Parte de lo que conocemos como marketing tradicional lo vivimos en nuestro día a día. Cuando vemos, por ejemplo, cómo las marcas llegan a nosotros a través de vallas publicitarias, de prensa, de televisión, de radio. Entonces, en cambio, en la parte del marketing digital, por su parte, digamos que enfoca sus estrategias en un sentido de mayor relacionamiento con el cliente. Tiene su base en Internet como un canal de comunicación. Permite, fíjense, que las personas lleguen a la empresa a través de buscadores, además de crear interacción con los usuarios y sus experiencias por medio de los chats, por medio de las recomendaciones, de las calificaciones que hacen en las redes o en el sitio al que visiten. Entonces, las formas más conocidas del marketing digital que tenemos ahora son el tema de los anuncios que vemos, por ejemplo, en redes como YouTube, en Instagram, en Facebook. Bueno, en TikTok, bueno, miren, yo tengo una aplicación, por ejemplo, para que vean que es un escáner, que es gratuito, pero como es gratis el escáner, cada vez que me meto a querer escanear un documento, me salen todos los anuncios que se publicitan en esa aplicación. Entonces, claro, las marcas que se publicitan ahí lo hacen porque entienden que en esa aplicación está una parte de su segmento. Es que no es que voy a encontrar tampoco cualquier publicidad en la aplicación, porque es una aplicación para escaneo.
Entonces, nosotros vemos en estas plataformas estos anuncios, también cuando visitamos algún sitio web y nos sale también como ese montón de ofertas relacionadas al producto que estamos viendo y también, por supuesto, el marketing de contenido que es fundamental. No puede haber marketing digital si no hacemos contenido. Hay que saber hacer contenido. No es solo tener Facebook, tener Instagram o tener 10 redes sociales para una misma marca. Si no sé hacer contenido. De hecho, no recomiendo nunca ni siquiera tener más de dos redes, a menos que usted realmente me diga, no, mire, que lo que pasa es que yo en todas las redes tengo segmento. Si ya usted identificó esa parte, bueno, ok, pero tiene que tener una persona que le vea solo las redes, porque no hay peor error que tener descuidado un sitio. No importa si es web, si es blog o si es una red social o un correo. No hay peor cosa que tenerla descuidada y de eso tenemos que tener un gran cuidado. Y lo vamos a ir viendo también en el desarrollo del curso. Entonces, dicha esta parte introductoria, ¿cómo podemos definir qué es el marketing digital? Pues podemos decir que es el conjunto de estrategias que están volcadas hacia la promoción de una marca, pero basada toda en la parte del internet, ¿verdad? Ahora, hay ventajas. Cada uno de estos tipos de marketing tienen como sus ventajas. Con esto digamos que no se pretende que nos inclinemos como a favor de uno o de otro, sino más bien que reconozcamos que cada uno de los marketing de los que estamos hablando pueden brindar resultados diferentes, pero que todo va a depender de mi público, de quién es mi audiencia, de la estrategia y el enfoque que yo le quiera dar a la publicidad o a la promoción de mi marca. Entonces, por eso es que vamos a ver como las ventajas de cada uno. En la parte, por ejemplo, del marketing tradicional, tiene un poder de alcance que es innegable. El número de personas que alcanza, digamos, la televisión, la radio y la prensa, sin duda, pues es un gran potencial. Es totalmente enfocado al producto, hablando de sus características y sus beneficios. Es independiente de la existencia de internet. Y lo podemos vivenciar con solo ir a un centro comercial, por ejemplo, o ir en el vehículo pendiente de la publicidad de la calle, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que hoy que está el furor ese de que Luis Miguel anda haciendo su gira esta 2023, yo obviamente como soy de esa generación, ¿verdad? Que me gustaba la música de él. Aunque me lleva muchos años, por supuesto, pero soy como de esa generación, solo lo vi una publicidad y ahora me sale todo lo de él, o sea, además de que ya vi la serie, pero ahora en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, si yo estoy buscando un video de algo, me va saliendo todo lo de él, entrevistas viejas, amoríos de él, ¿verdad? Cómo le fue en su concierto en Argentina, todo lo que tiene que ver con él, tanto viejo como nuevo, me aparece en el Facebook por el simple hecho de que me metí a ver una cosa una vez. Pero fíjense que algo yo reconozco con este muchacho, con este artista. Él no necesitó de marketing digital. Él, toda su carrera fue puro marketing tradicional. Y me gusta que me aparezcan los videos porque logro identificar que él no necesitó. Su carrera fue independiente del internet. Él sí utilizó básicamente todo el marketing tradicional e incluso con toda la evolución que ha habido en el marketing, es de los artistas que se cuida tanto que ni redes creo que tiene, y si las tiene, las tiene bien ocultas. Y fíjense que he visto tantas entrevistas, incluso de amigos de él, de la época de la adolescencia, que ahora son artistas también y que son millonarios y todo, en donde uno dice en una de sus entrevistas, le dice a la persona que lo está entrevistando, le dice de que de él nunca se sabe dónde está, nunca se sabe en qué país anda, nunca se sabe porque él es súper cuidadoso en eso. Él no necesita estarse publicitando en Instagram como otros artistas que han monetizado sus redes sociales porque ponen contenido y todo, porque de eso viven, pero él ni eso, o sea, él no hace eso, él cuida tanto su privacidad que él sí realmente no es de los artistas que cualquier periodista o reportero va a poder encontrar una nota con él, no es polémico en ese sentido, no anda metido en escándalos, más que siempre fue como bien mujeriego y ya, vea, pero no es como que él le va a ser tan fácil que un paparazzi le tome una foto, porque nunca saben dónde anda. Entonces eso es lo que pasa con él, y su carrera está basada en la parte de marketing tradicional, y no necesita ese tipo de publicidad para él ser quien es.
él para él vender su marca como Luis Miguel no necesita esa parte. Entonces, aquí digamos que es donde toma fuerza la ventaja de hacer marketing tradicional también. Ahora, el marketing digital también sirve para otras marcas, digamos, a él no le sirve, pero hay otros artistas que sí le ha servido. Entonces, su alcance está creciendo cada vez más debido al acceso que tienen todas las personas a Internet y a estas plataformas digitales. O sea, cada vez es más grande y es mejor. Esta siempre va a ir cambiando. No es lo mismo ver la página ahorita de Google que verla hace 5 años, ¿verdad? O hace 10 años, como la vemos ahora. Y la experiencia también al ver anuncios que han mejorado, por ejemplo, se centra también en el usuario en la parte en el usuario del producto o servicio, a promocionar también y en conocer al cliente y saber de sus intereses y necesidades. O sea, los resultados de su estrategia son fáciles de medir, en este caso es más fácil que el marketing tradicional. El acceso a la información reunida es ilimitada y podemos hacerlo también de repente sin la aprobación de terceros. Basta con aprender cómo funcionan las herramientas, como de repente en Google Ads o Facebook Ads, para ver el tema de la medición. También tiene sus desventajas, ¿verdad? Aunque cada uno tenga mucho para ofrecer, es importante también reconocer de qué modo cada tipo no nos va a beneficiar de repente, ¿verdad? Como es el ejemplo que les ponía de Luis Miguel. Hay que tener en cuenta también las desventajas también para poder compararlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el marketing tradicional requiere una inversión mayor. Este tipo de marketing, por el nivel de alcance que tiene, tiene un costo elevado, ¿verdad? Y muestra de ello, pues, son los comentarios, por ejemplo, que aparecen en el Super Bowl, ¿verdad? En Estados Unidos, o sea, sus cifras son súper altas, son millones y millones de dólares, lo que entiendo. Por eso es que también no lo dan, ¿cómo se dice? No lo transmiten en cualquier canal, por ejemplo, ¿verdad? Ahora hay que pagar. Si usted quiere ver toda la publicidad, hay que pagar. Entonces, no es lo mismo pagar un anuncio en Facebook que pagar un anuncio en la televisión. Yo ahorita que estoy viendo, de por rato veo La Casa de los Famosos, como no tengo ViX, que es la aplicación donde lo dan, y en el canal de las estrellas no lo dan, a pesar de que es de Televisa, yo lo veo en Facebook, fíjense. Pero la conductora, que es la Galilea Montijo, a cada rato pasa diciendo, bueno, nos vamos a apurar porque los minutos en televisión, ustedes saben que cuestan oro, dicen, son altos, que no sé qué. Entonces, ¿por qué? Ah, porque sí, porque la parte en el tema tradicional siempre tiene un costo más elevado. Entonces, no es fácil medir tampoco su impacto y solo medio por los ratings que a veces generan. Una vez realizada la inversión, no hay cómo medir ese impacto de esta, digamos, para la marca, pues no se puede acceder como automáticamente a estos datos que permiten hacer este estudio. Casi siempre dependerá de la aprobación como de empresas terceras que estén dedicadas a la publicidad de medios masivos. No depende solo de si, digamos, de nosotros, sino también de la aprobación de más personas sobre su contenido. En cuanto al marketing digital, si digamos el enfoque es la publicidad masiva, puede que no tengamos también el resultado que alcanza el marketing digital, pues este depende demasiado también como de la interacción de los usuarios con lo digital. Requiere como el uso de plataformas digitales y por supuesto el acceso a internet. ¿Qué pasa si el internet un día se cae? No, hombre, cuando se cae el WhatsApp por horas, esto colapsa. La gente se desespera. Entonces, ahí es donde se puede ver esa desventaja. Ahí es donde se puede ver afectada esta parte. Porque si no hay internet, se acabó todo. Si el internet se muere un día, si el internet falla en la compañía con la que usted lo paga, se fregó. Así, literal, no puede hacer nada. Entonces, eso es lo malo del marketing digital, esa dependencia, ¿verdad? Ahora que ya más o menos vimos ventajas, desventajas, voy a pasar al versus. Ya para hacer ese resumen, digamos, el marketing convencional interrumpe al cliente, está cerrado en el producto, centrado en el producto, utiliza medios tradicionales, comunicación unidireccional, apunta a públicos amplios, busca vender como primera opción y se utilizan bastantes recursos. Y en el cuanto al marketing digital, y aquí podemos agregar esa parte que decía también la compañera,
que decía que era bien invasivo. El marketing convencional es súper invasivo. En cambio, en la parte del marketing digital, este se preocupa por atraer al cliente, está centrado en el cliente porque nos hace que escojamos al buyer persona, este cliente ideal que todas las marcas quieren tener. Usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, busca generar confianza y entretener al cliente y se optimizan más los recursos. Digamos que ese, digamos, puede ser como el versus. Ahora, es importante también que conozcamos el consumidor. ¿Qué es el consumidor? Que si ustedes se fijan, yo le he puesto entre paréntesis cliente por lo que les explicaba que a mí no me gusta decirle consumidor. Entonces, el cliente es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los compra, que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidades. Ahora, hay que entender que hay factores que afectan a este cliente. Las preferencias o gustos puede ser uno. Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Pero ¿por qué es necesario hablar del cliente aquí? Porque venimos hablando de un versus de marketing digital y marketing convencional, y esto nos ayuda a entender cuál es el cliente que se ubica en uno y cuál es el cliente que se ubica en otro. Por ende, también tenemos que conocer, por ejemplo, al cliente digital. El cliente digital es un tipo de cliente que es maduro, proactivo y conectado, 24/7, que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. O sea, este cliente está en los dos rollos, es lo que les digo. Saben que compran en línea, pero saben que al final van a ir a traer el producto a un punto físico o que se lo van a llegar a dejar en la casa y que siempre va a haber una interacción con alguien. Ahora, este cliente también tiene algunas características. En este caso, si las ven en pantalla, dice que este cliente es omnipresente. Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. Es capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles o tangibles que agregan valor a los productos o servicios. Hiperconectado. Las personas ya no realizan sus compras en soledad, se comunican entre sí. Aquí es donde viene esa comunidad de gente que mencionaba Isa María, ¿verdad? Que tenían hasta un club de Corolla, que no sé qué. Esas comunidades se hiperconectan. Es impulsivo. El consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias de micromomentos. Y hay muchos que son bien así con el tema de las recomendaciones. Es independiente, ya no le ofrece, eso sí, eso yo lo veo como una desventaja. Es independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca y solo es fiel a sus necesidades. Aquí es donde tenemos que trabajar el tema de la fidelización y el tema de la retención, porque si algo tiene el cliente digital es que como tiene muchas opciones, algunos que son sensibles al precio se van con el primero que le baja. Algunos que son sensibles a la calidad, solo porque le dio barato, pero si no sirve, se va también. Entonces es como hay que ser bien cuidadosos en esa parte. Y es exigente, por ende, espera de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales, por lo que él está acostumbrado a navegar. O sea, sus expectativas son altísimas, altísimas. Entonces, si usted las cumple, solo las cumple, ni bien ni mal, ese cliente se va a ir. Entonces, con este tipo de cliente digital tenemos que superar sus expectativas a un nivel que este cliente no esté satisfecho, sino complacido. Y esa es parte de la tipología también. Para ir cerrando, por temas de tiempo, les voy a compartir esta presentación para que ustedes lean de las 4 C del marketing digital. Solo son 3 láminas las que faltaban. Aquí está la número 8, las 4 C del marketing digital. Acá están las 4 C. Acá está para que vean las 4 C del marketing y las 4 C del marketing digital. Son
tres láminas para que investiguen un poquito si está muy corto esto, muy escueto. Me gustaría que lean de las 4C del marketing y de las 4C del marketing digital para que podamos compartir el día lunes a qué hace referencia esta mezcla de las 4C. Sí, es bien centrada en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como es ahora el mundo online. Entonces es importante que conozcamos las 4C del marketing y las 4C del marketing digital. Esa es como tarea, investiguemos y leamos un poquito de estas y las podamos compartir, así como ahora hubo tres participaciones, y las podamos compartir el día lunes, ¿verdad? Rapidito en el WhatsApp, Julian. Ahí comparto las presentaciones en el grupo de WhatsApp. Rapidito, y si les voy a tomar asistencia, me van diciendo presente o me ponen presente en el chat. Y después me quedo yo revisándolo. Verónica Arleni. Presente. Jocelyn Marleni. Presente. Ronnie Osvaldo. Cintia Michelle. Juliana María. Presente. Edwin Ernesto. Presente. Melvin Rafael. Luis Alberto. Presente. Patricia Elizabeth. Presente. Marlo Ebenor. Presente. Gloria Guadalupe. Marto. Gloria Guadalupe. Presente. Isa María. Presente. Pamela Melisa. Presente. María de Lourdes. Presente. Joana Michelle. Luis Ernesto Castillo. Presente. Blanca Carolina. Wilber Ariel. Presente. William Alfredo. Henry Antonio. Nancy Beatriz. Presente. Jovel Jacinto. Roxana Elizabeth. Presente. Karen María. Presente. Roxana Magali. Presente. Sandra Abigail. Presente. Alba Isis. Jessica Tatiana. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Y Lucía Esmeralda. Presente. Gracias. Bien, ahí está. Ya le voy a tomar la asistencia a Obed Jovel, a Henry Antonio, Wilber Ariel, Joana y Lourdes, que aquí está, y Blanca Carolina. Bien, excelente. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, le damos lectura a lo que les mencioné. A los que no han hecho el segundo laboratorio, por favor, háganlo. Juliana, ahí le están mandando el enlace para que se una al WhatsApp. Gracias, Isa María. Eso también tuvieron que haberse los enviado a su correo, pero si no se lo enviaron, Juliana, es importante que se meta, por favor, al grupo, porque ahí están todas las presentaciones que hemos ido viendo. También recordarles lo del laboratorio, no lo dejen de hacer, a más tardar mañana en la mañana ya debe de estar terminado. Y les deseo que pasen un feliz fin de semana, que descansen, que agarren pila, y nos vemos el lunes para empezar nuestra sección número 2 de este módulo y finalizar el jueves. Pasen feliz noche, se cuidan y descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.